saque el tambor, la carrasca, el chuchipuerca. Y saque también el tiple que va a comenzar la fiesta. Traiga también la comadre y las hijas casaderas, que vamos a parrandear en las fiestas sanpedreras. Traiga también la comadre y las hijas casaderas, que vamos a parrandear en las fiestas sanpedreras. ¡Que viva el San Pedro! ¡Viva! Grito entusiasmado, se oye en todo Neiva, al pueblo emocionado. Compadre, tomemos de este resacado, pa' ponernos buenos y bailar pa' lo parao. ¡Que viva el San Pedro! ¡Viva! Grito entusiasmado, se oye en todo Neiva, al pueblo emocionado. Compadre, tomemos de este resacado, pa' ponernos buenos y bailar pa' lo parao. Saque el tambor, la carrasca, el chuchipuerca. Y saque también el tiple que va a comenzar la fiesta. Traiga también la comadre y las hijas casaderas, que vamos a parrandear en las fiestas sanpedreras. Traiga también la comadre y las hijas casaderas, que vamos a parrandear en las fiestas sanpedreras. ¡Que viva el San Pedro! Grito entusiasmado, se oye en todo Neiva, al pueblo emocionado. Compadre, tomemos de este resacado, pa' ponernos buenos y bailar pa' lo parao. ¡Que viva el San Pedro! ¡Viva! Grito entusiasmado, se oye en todo Neiva, al pueblo emocionado. Compadre, tomemos de este resacado, pa' ponernos buenos y bailar pa' lo parao. El Huila muestra su folclor y Colombia baila sanjuanero. Así es, Sebastián, a ustedes, todos los que se han pegado la rodadita hasta el Centro de Convenciones, a la Plaza Cultural, les damos la más cordial bienvenida a este gran evento que se conmemora en el 59º Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor. Los invitamos a ponernos de pie para dar inicio con el himno a la República de Colombia. Oh,
Himno a esta tierra de promisión, al departamento del Huila. Muchas gracias, pueden tomar asiento. La gobernación del Huila, en cabeza del señor Carlos Julio González Villa, de la gestora social del departamento Miriam Hurtado de González y la Corporación para la Promoción de la Cultura y el Turismo del Huila Corpo San Pedro, a cargo del señor Fabián Torres Celis, agradecen la presencia y participación de cada uno de ustedes en la muestra folclórica de las candidatas al reinado departamental del Bambuco. Claro que sí, Silvia, también cordial saludo a la secretaria de Gobierno del departamento del Huila, doctora Liliana Vázquez Sandoval. También cordial saludo a la reina popular del Bambuco 2019, Laura Valentina Medina Cardoso, quien también nos acompaña como embajadora del pueblo en la ciudad de Neiva. Saludamos a la actual reina departamental del Bambuco, María Camila Vivas, quien está a puertas de entregar corona a su próxima sucesora. Igualmente, a nuestras 15 candidatas, quienes se disputan desde este momento el título de la reina señorita Huila al reinado nacional del Bambuco 2019. Y para dar inicio a nuestro evento, invitamos a la gobernadora encargada, secretaria de Gobierno del departamento del Huila, doctora Liliana Mercedes Vázquez Sandoval. Muy buenas noches para todos y para todas. Un saludo muy especial
doctora Miriam Hurtado de González, nuestra gestora social, doctor Alfonso Barragán Perdomo, secretario de Cultura del Departamento del Huila, señor Fabio Torres Celis, director de Corpo San Pedro, Aldemar Gutiérrez Muñoz, alcalde del municipio de Campo Alegre, Edwin Barajas, alcalde del municipio de La Argentina. Alberto Calderón Ramírez, alcalde del municipio de Teruel. Los alcaldes que nos acompañan también, que de pronto no los hemos visto acá, pero también un saludo muy, pero muy especial a las comitivas de los 15 municipios que nos acompañan y a cada una de las candidatas y, por supuesto, a los medios de comunicación. Reciban un cordial saludo de bienvenida por parte de nuestro gobernador, el doctor Carlos Julio González Villa, y de nuestra gestora social, la doctora Miriam Hurtado de González, a esta muestra folclórica de las candidatas participantes al reinado departamental del Bambuco en el marco del 59º Festival Folclórico Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor. Un saludo muy especial a las candidatas de los municipios de Acevedo, de Algeciras, de Baraya, Campo Alegre, Colombia, Garzón, Gigante, La Plata, Neiva, Palermo, Pitalito, Rivera, Teruel y Villavieja, quienes acogieron la invitación a este maravilloso certamen, donde podrán demostrar la majestuosidad en cada uno de sus territorios y donde una de ellas tendrá el gran honor de llevar el nombre del departamento del Huila para ser nuestra embajadora ante el certamen nacional. Vivir el San Pedro en el Huila se traduce en dejarse tentar sentidos con buen asado huilense, el sabor de la mistela, el doble anís y la alegría que transmite las notas de los sanjuaneros y bambucos que enriquecen estas fiestas sopitas. Cada año nos enamoramos en recuperar nuestras tradiciones y costumbres para que huilenses y turistas disfruten de una fiesta llena de música, baile, platos típicos, alboradas, desfiles, comparsas, con las diferentes muestras folclóricas que engalanan la cultura de nuestro departamento y nuestro país. El sanjuanero es el fiel reflejo de una conquista de pareja, que se da por el coqueteo, la expresión, la actitud y la elegancia que caracteriza a la gente huilense y que se manifiesta en cada uno de los 8 pasos que lo componen. Esta noche tendremos la oportunidad de apreciar la gran riqueza cultural que tienen los municipios que componen nuestro territorio huilense, como el nacimiento del río Magdalena, el desierto de la Tatacoa, el Parque Arqueológico de San Agustín, el Nevado del Huila y la gran riqueza en diversidad de climas y espléndidos paisajes. Nuestro departamento, como epicentro de la cultura y el folclor, es cuna de gente amable y emprendedora. Cosechamos el mejor café del mundo, producimos cacao, producimos frutas exóticas como la cholupa y la gulupa, producimos panela en la mejor calidad. Contamos con excelentes artesanos que reflejan lo autóctono de nuestras tradiciones y tenemos un sinnúmero de destinos turísticos por visitar. Definitivamente, el Huila es un paraíso por descubrir. Este año finalizamos el periodo El Camino es la Educación 2016-2019, cerrando estas fiestas con broche de oro y entregando el mejor de los esfuerzos para los huilenses y visitantes que tengan una visión de lo que significa nuestro compromiso. Porque cuando el Huila muestra su folclor, Colombia y el mundo bailan sanjuanero.
Sebastián, yo quiero no solamente invitarlo a usted, sino a todas las personas que hoy estamos aquí en la plazoleta cultural del Centro de Convenciones, a que nos conectemos y sigamos a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de Instagram, a @CorpoSanPedro, y para también asumir el reto de bailar el sanjuanero huilense por medio del hashtag YoBailoSanJuanero. Claro que sí, Silvia, el hashtag o numeral YoBailoSanJuanero, y también seguir la transmisión a esta hora en vivo y en directo a través del Facebook Live de Corpo San Pedro en alianza con el canal regional del Huila, NTV Vive Tu Ciudad. Agradecemos también, Silvia, a nuestros patrocinadores por hacer posible este 59º Festival Folclórico Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor. Bueno, pues ahí está, para todos nuestros seguidores, saludo cordial, bienvenidos a nuestra transmisión desde el Centro de Convenciones José Eustacio Rivera, donde vamos a tener la posibilidad de llevarles a todos ustedes la muestra folclórica de cada una de las candidatas participantes al reinado departamental. Potes Seguros, su seguro seguro. Para que ustedes tengan la opción de acercarse y comprar su seguro, porque Potes Seguros patrocina las fiestas del San Pedro. Carrera cuarta, número 10-61. Almacén Central de Electrónica, respuesta a accesorios y artículos electrónicos. Neiva, la razón de todos, Alcaldía de Neiva. Tentaciones de Amor Neiva, 317-785-2736. Odonto Plus, tu mejor sonrisa, Centro Comercial Oasis Plaza. Dial Producciones, en el municipio de Campo Alegre. El camino es la educación, Gobernación del Departamento del Huila. DH Radio, de la Casa Editorial Diario del Huila. Fuego, allí puedes encontrar todo en implementación deportiva y dotaciones. Canagua, Canal 2, en el municipio de Palermo. Y por supuesto, Movizón, aquí donde ustedes pueden apreciar cada una de las transmisiones de las fiestas de San Pedro, este 59º Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor. Y a partir de hoy ustedes pueden comenzar a compartir, a comentar, tomar sus selfies donde quiera que se encuentren, porque Movizón va a iniciar un concurso bien interesante entre nuestros seguidores. ¿Qué deben de hacer? Sencillo, llegan y comentan y comparten nuestras transmisiones. Y por supuesto, llegan y comentan allí nuestra transmisión. Queremos llegar y celebrar con nuestros fieles seguidores. Sin embargo, se considera Opita de corazón. Llegó a vivir a Neiva cuando solo tenía 6 años de edad. Olga pertenece a una familia de origen paisa y es la menor de 6 hermanos. Está casada hace 28 años con Guillermo Cárdenas y tiene una hermosa hija, María José. Profesional en diseño de interiores para la venta de negocios de muebles, la llevaron a convertirse en una extraordinaria diseñadora de joyas. Hoy en día, Olga es una diseñadora de joyas muy reconocida en la región. Ha participado en diferentes eventos de moda, vestido de diferentes personalidades de Colombia y el mundo, y ha colaborado con sus colecciones de diferentes diseñadores colombianos, de la talla de Beatriz Camacho, Judy Hasbun, Ketty Tinoco, Daniela Vettel, Andrés Otálora, Ricardo Ramos, y también ha participado en el Berlín Fashion Week y muchos otros eventos de moda. Igualmente saludamos a María Fernanda Parra, abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Neiva, especialista en contratación estatal de la Universidad de La Sabana. Con experiencia profesional en el sector público y privado, actualmente se desempeña como asesora jurídica en contratación directa y mínima cuantía en la Alcaldía Municipal de Palermo. Es cofundadora de la marca Adara Skincare, productos 100% orgánicos diseñados para resaltar la belleza de la mujer. Además, María Fernanda Parra, pues señorita Neiva y reina departamental del Bambuco en el año 2012. Bienvenida. También le damos la cordial bienvenida a Aldemar Salinas,
educador de la Institución Educativa Municipal Nacional de Pitalito, parejo y asesor de reinas en los diferentes reinados de Pitalito y del departamento por más de 35 años, fundador y director del grupo de danzas Fer Carana, licenciado en Ciencias Humanas y Religiosas, especialista en el arte de los procesos de aprendizaje, instructor en escuelas de formación artística de Pitalito en la modalidad de danza infantil. Estudioso investigador de las costumbres y culturas huilenses y la boyana, creador e investigador de la danza folclórica La Orquidera, danza folclórica de Pitalito, adoptada por acuerdo municipal, jurado en diferentes eventos folclóricos del municipio y del departamento, amante a las tradiciones y a la buena educación de la naturaleza y las relaciones humanas. Igualmente saludamos al maestro José Alfonso Vargas. Él es psicólogo especialista en formulación y evaluación de proyectos de desarrollo social de la Universidad Iberoamericana, magíster en conflicto, territorio y cultura de la Universidad Sur Colombiana. Se desempeñó como director operativo y coordinador general del Festival Folclórico Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor por más de 20 años. Actualmente se desempeña como docente universitario investigador y es el director del programa de administración de empresas turísticas en la Universidad Coruila. Es él, el maestro José Alfonso Vargas. También nos acompaña Silvia en la mesa de jurado calificador de esta noche, Luis Mauricio Rivera Vargas, ingeniero agrónomo con conocimiento en el manejo de sistemas cooperativos Word, Excel, PowerPoint e Internet. Experiencia en la empresa privada y empresas de economía solidaria, en cargos de dirección, productor de café y también directivo de cooperativas por más de 25 años, por más de 5 años mejor. Profesional íntegro de excelentes relaciones interpersonales, capaz de identificar, analizar e interpretar situaciones y problemas sociales, proponer, realizar y desarrollar proyectos de desarrollo agroempresariales con sentido social y amplio impacto. Bienvenido. El aplauso para nuestro jurado calificador, un jurado de lujo que tendrá esa difícil tarea de escoger a la nueva reina departamental del Bambuco 2019. Y sin más preámbulos, damos inicio a la muestra folclórica tradicional de las candidatas participantes al reinado departamental del Bambuco. Y hacemos el llamado a nuestra primera candidata. Ella viene desde la capital cafetera de Colombia y paraíso de café especial. Claro que sí, Silvia. Iniciamos con el municipio de Acevedo. Su representante, Marjorie Alejandra Capera Claros. Bueno, en estos momentos damos inicio a la muestra folclórica de cada uno de los municipios a cargo de las candidatas participantes al certamen departamental. Damos el inicio con el municipio de Acevedo, nombre de la candidata Marjorie Alejandra Capera Claros. El nombre de la obra dancística, muestra folclórica con sabor a café de mi tierra, origen de la danza, región andina a ritmo de bambucos herederos, las tradiciones de nuestros campesinos caficultores. Vamos a ver el nombre del parejo de la muestra, Luis Felipe Quesada Cuellar. Nombre del director de la coreografía, Luis Felipe Quesada Cuellar. Sí. Tema, Mi Cafetal. Ritmo, bambuco. Compositor, Rafael Godoy Lozano. Descripción de la obra. A ritmo de bambuco, nuestra muestra folclórica con sabor a café de mi tierra hace un pequeño homenaje a caficultor colombiano. En contados instantes vamos a tener la posibilidad de ver a la candidata del municipio de Acevedo, Marjorie Alejandra Capera Claros. Se utilizan además algunos elementos como canastos recolectores del grano, un totumo y un árbol de café elaborado con hojas de pomi, granos de icopor y una estructura seca de árbol real de café. Ella es la representante de la capital cafetera de Colombia, el municipio de Acevedo. Amanece en el campo colombiano. El olor de cafetales floridos inundan el aire en las faldas de las montañas surhuilenses. Es el comienzo de un nuevo día junto al café. Es la esperanza vestida de verde, blanco y rojo que anuncia una nueva cosecha. Es el mejor producto el que identifica esta tierra
como segunda productora de café nacional. Este es el café de mi tierra. Soy Marjorie Alejandra Capera Claros, señorita Acevedo. Están de fiesta en las flores, abejas y mariposas. Y se ve salir el humo entre copas de yarumo de una casita en la loma. Cafetal de mis cantares, aquí te vengo a cantar. Cantares de cafetal para olvidar mis pesares. Semillita prodigiosa, semilla de la esperanza, que le das vida a mi vida y le das vida a mi patria. De mis cantares, aquí te vengo a cantar. Cantares de cafetal para olvidar mis pesares. Semillita prodigiosa, semilla de la esperanza, que le das vida a mi vida y le das vida a mi patria. Ella es la representante del municipio de Acevedo. Ahora nos vamos para la despensa agrícola del departamento del Huila, el municipio de Algeciras. Le hacemos el llamado a Catherine Escobar Arcila. La obra que trae esta noche, Campo, Vida y Mujer, origen de la danza, bambuco y rumba campesina, el carácter de la danza, Romanza y riquezas de mi pueblo. Nombre del director, Danilo Oviedo Montaña. Y baila también esta noche con Danilo Oviedo Montaña. Los temas musicales para esta noche son El Barcino, ritmo bambuco del compositor Jorge Villamil Cordobés. Igualmente La Pulguita, rumba campesina del compositor Alexander Bautista. La obra muestra a la mujer algecireña, la cual representa la fortaleza y pujanza de un pueblo arraigado por la violencia, pero como para los tiempos se ha convertido en una guía para las generaciones siguientes. Se caracterizan por ser luchadoras, emprendedoras, amorosas y perseverantes. Por ello homenajeamos a las mujeres del país, resaltando el baile clásico con el tradicional. Con todos ustedes, Algeciras. Mujeres auténticas, mujeres independientes, mujeres que nos inspiran, porque en mi tierra todo es ella. Señorita Algeciras, Catherine Escobar Arcila. Amapolas. Oh, oh.
mirada, fulgor de torito fiero, y llévase de los hijos, el aroma del coleo, y llévase de los hijos, el aroma del coleo. Por detrás, mira que te va a coger, mira que te va a agarrar, mira que te va a picar la pulguita por detrás. Me pica, me rasca, me alborota las ganas, me pica, me rasca, qué cosa más bacana. Me pica, me rasca, me alborota las ganas, me pica, me rasca, qué cosa más bacana. Ahí estaba la presentación de la representante de Algeciras, Catherine Escobar Arcila. Y ahora, Sebastián, nos vamos para la capital del eterno retorno, para el municipio de Baraya, su candidata, Angie Juliet Rodríguez Rodríguez. La representante de Baraya realizará la presentación del Festival del Eterno Retorno Baraya, Tierra de Promisión. Este es un homenaje a las fiestas del eterno retorno de este municipio, donde veremos bambucos y rumbas campesinas del director Julián Camilo Lebro Delgado, y también estará en esa puesta en escena con su parejo Hans Díaz Vargas, donde también escucharemos temas musicales, el himno folclórico del municipio de Baraya, bambucos José Hermídez Rivas, y también llegó San Pedro de los Tolimenses, rumbo pita y rumba campesina, Silvia. La muestra folclórica es un homenaje al Festival del Eterno Retorno, celebrado en el mes de noviembre en el municipio de Baraya, donde se busca resaltar la alegría y la tradición de la mujer barayuna, haciendo un recorrido de nuestro encuentro campesino y desarrollo cultural de estas festividades. Hoy Baraya quiere cantar que, a pesar de las dificultades pasadas, es un territorio alejado de la violencia, un territorio de paz, Baraya, tierra de promisión. Ella es Angie Juliet Rodríguez Rodríguez. Departamento del Huila. Soy Angie Juliet Rodríguez Rodríguez. Quiero contarles que vengo desde la cumbre más alta de la Laguna de las Nubes hasta lo más cálido y tenebroso del desierto de la Tatacoa. Quiero mostrar una tierra de paz, tierra de amor, tierra de promisión. A continuación, mi muestra cultural Baraya, Festival del Eterno Retorno. Yo vivo muy orgulloso de Baraya, soy nativo. Llegó San Pedro, toca la rumilla, cao el negro Miguel Barreto. Dale, dale tambo, sírvame un aguardiente de caña, un aguardiente de caña va a ponerme bien contento. Sabroso el son, copla de racaleña, desfilarán las danzas y las reinas. Zapero con su alegría contagia, todos alegres son. Paisa puro va por la vía, de cuerpo loco sin corazón, de cuerpo loco.
loco sin corazón. ¡Que viva la rumba Opita! Yo vengo de una tierra donde todo es amor, mi perrito querido, dador de inspiración, donde se toma chicha y se leña el fogón, si en el paraíso nos saca lo colocón, donde aunque hemos en mitos y leyendas, nos lleva el lugar para que se lleva, dentro de un crimen de celular de leña, hacia mi pueblo aún así de paz, ese es mi pueblo, lo que yo más quiero, en el cielo se onda más azul, ese es mi pueblo, es donde se vive, y se disfruta toda una tradición. Con ustedes, Baraya, su representante, Angie Juliet Rodríguez. Rodríguez, Baraya se pegó la rodadita, Silvia. Y de la capital del eterno retorno, nos vamos ahora para el municipio de Campo Alegre. La capital arrocera del departamento del Huila, con su candidata María del Pilar Álvarez Fierro. Esta noche nos trae la obra Las alfareras de la tierra que canta, Vega de Oriente, origen de la danza, danza de los años 20 y 30, carácter de la danza, danza de pareja, el nombre del director, Denis Barrios Atahualpa, el parejo para esta noche, Oscar Morales, los temas musicales, Tierra que canta, Bambuco, Yo soy un campo alegruno, Bambuco y El Hijo el Apo, el rumbón, rumba del compositor El Hijo el Apo. El mosaico cultural titulado Tierra que Canta incluirá una variedad de ritmos representativos del folclor campoalegruno que harán mucho más dinámico el desarrollo de la coreografía. Recibimos con un fuerte aplauso a Campo Alegre. Disfrutamos a esta hora la muestra folclórica de las 15 candidatas aspirantes al título de Señorita Huila al Reinado Nacional del Bambuco. Organizado a través de la Gobernación del Huila y de Corpo San Pedro, porque el camino es la educación. Quiero contarles, Silvia, asistentes, invitados especiales, que este año Corpo San Pedro se toma las redes sociales y pone a bailar a propios turistas y extranjeros con el numeral, el hashtag Yo Bailo San Juanero, que ya por sí es tendencia número uno en redes sociales. Y así que a todos los invitamos a que vayan subiendo sus fotografías de los diferentes eventos en los cuales estamos participando o estos eventos que se enmarcan en el 59º Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor, organizado por la Gobernación del Huila a través de Corpo San Pedro, porque el camino es la educación.
Los pueden seguir a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y en Instagram como @CorpoSanPedro. Y estar también al pendiente de la transmisión, porque también Corpo San Pedro realiza las transmisiones en vivo y en directo de Facebook Live en alianza con el canal regional del Huila NTV. Con ustedes, la representante del municipio de Campo Alegre, capital arrocera del departamento del Huila, María del Pilar Álvarez Fierro. El hombre es tierra que canta, la tierra única, magnífica de la Vega de Oriente. Tierra querida, que nacer me diste un día, yo te bendigo al compás de mis cantares. Por eso llevo en mi pecho la alegría de tus veredas, tus caminos y paisajes y tus viejos madrigales. Tierra firme, insignia de libertad, sus cultivos lo bautizan de la roja capital. Sus hijos son campesinos del alto de Piravante, de la vereda de Otas y el herboso llano grande. Yo soy un campo alegrudo, peleando para trabajar, arrocero de los duros de renombre nacional. Yo soy un campo alegrudo, peleando para trabajar, arrocero de los duros de renombre nacional. Yo me llamo Hijuelapo y con mi requinto las voy a conquistar. Toco de pa' arriba y toco de pa' abajo, y toda la noche yo las pongo a bailar. Cuando se oigan versos pletóricos de amor, es el Hijuelapo con su improvisación. Ahí estaba la presentación de la representante de Campo Alegre, María del Pilar Álvarez Fierro, quien también se pegó la rodadita este año a la capital del Río Magdalena, Silvia. Bueno, y de Campo Alegre pasamos ahora al municipio de Colombia, su representante, Mónica Andrea Infante Castañeda. La representante de Colombia realizará su presentación Colombia Cultural, una danza del folclore andino picaresca del director Fabio Ernesto García Liscano. Bailará con su parejo Sebastián Alexis Ramírez Trilleras. Los temas musicales para esta noche, para la muestra folclórica de la representante de Colombia, una serenata a Colombia, con ritmo de guabina y del compositor Juan de Dios Sánchez Espitia. Sanagucho, bambuco del compositor Hugo Iles. Y las sardinas,
Rumba Opita, compositor Los Cuatro del Pomo. La representante del municipio de Colombia tendrá esta noche una Colombia cultural. Es una puesta en escena que refleja artefactos y sitios típicos del municipio de Colombia, ubicado en el norte del departamento del Huila. Iniciará con una pista musical en ritmo de guabina que habla sobre el municipio y el amor que sentimos al ser oriundos de tan magnífico sector. Con esta canción se rinde un tributo a la Virgen de Aránzazu, querida por todos los habitantes del municipio y que guarda un espacio significativo en una de las colinas más esbeltas y visibles de nuestro centro poblado. Luego mostraremos el tipo de flora y fauna más común en nuestras planicies y su delicioso y nutritivo fruto. Contamos con más de 13 especies diferentes de cardos y es de la suma importancia ilustrar la esbelta naturaleza. Terminaré con la propuesta en escena de la Rumba Opita, donde se mostrará la vida cotidiana de una pareja sentimental y la picardía de su parejo, resaltando la importancia de nuestros ríos y la pesca con la que se sustentan muchas familias de este municipio, Colombia Huila. Y representando a los doblemente colombianos, Mónica Andrea Infante Castañeda. Entre plegados del norte del Huila, por la explotación de la quina y el caucho, con guijarros y en medio de cardos, esculpieron la palabra Colombia. A mi bella patria, tierra que encanta el amanecer. Una serenata repleta de amor, donde todos canten solo las notas de su folclor. Una serenata que cubra los cielos, solo con mambucos y con sanjuaneros. Aquí en sus praderas la vida es más bella, se recrean hasta las estrellas. De Colombia soy, en Colombia estoy, yo quiero a Colombia. Con hermosas y raras características nos adornan más de 3 especies de cardos. Colombia, ciudad de los cardos. Nos fuimos de pesca a los ríos que escarpan tus pies. Ahora sí, no me queda otro remedio que empacar los corotos y echarme un aventón. Me voy con las mochilas al hombro, me llevo los anzuelos y también el arpón. Para ver si pescando en otras aguas me cojo una ballena o me gana un tiburón. Las sardinas de mi pueblo ya están feas, se están poniendo flacas y saben a jabón. Me voy con las mochilas al hombro a pescar en las aguas de la China o del Japón. Las sardinas de mi pueblo ya están feas, se están poniendo flacas y saben a jabón. Me voy con las mochilas al hombro a pescar en las aguas de la China o del Japón. Colombia Huila presente en el reinado departamental del Bambuco, aquí en la capital del río Magdalena, con su representante Mónica Andrea Infante Castañeda. Y ahora nos vamos en esta muestra cultural y folclórica del departamento del Huila al centro del departamento, al municipio de Garzón, la capital diocesana del departamento, con su candidata Heidi Artunduaga Correa. Esta noche
presentará la obra Tradición Huilense Hecha Mujer. Director Nicolás Felipe Cediel. Igualmente será su parejo esta noche Nicolás Felipe Cediel. Los temas musicales: El Bambuco, Pégase la Rodadita, del compositor Héctor Santofimio. El Sanjuanero, Corazón Yo Soy de Ti, del maestro Leonardo Betancur. El departamento del Huila, tierra con arraigo a sus tradiciones, terruño de mujeres bellas, artesanas, campesinas y valientes, cuna de compositores con gente pujante y emprendedora que baila y vibra al son de una tambora, enalteciendo nuestra cultura, rescatando nuestros valores, lo autóctono, rescatando también la autenticidad del departamento. Con ustedes, Garzón, la capital diocesana del Huila. Queremos hacer, dar el agradecimiento especial también a los organismos de socorro que hacen parte también de esta celebración, de garantizar toda la seguridad a las personas que se pegan la rodadita a la plazoleta cultural del Centro de Convenciones. Ellos son la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y, por supuesto, la Cruz Roja. Igualmente a los organismos de seguridad, a la Policía Metropolitana de Neiva y al Ejército Nacional. Claro que sí, Silvia, también papel fundamental, el de los medios de comunicación, prensa escrita, radio, televisión e internet, por difundir nuestras tradiciones, nuestro folclore y de invitar a los colombianos y a todo el mundo a pegarse la rodadita a Neiva, la capital del río Magdalena. Y es que estamos disfrutando también, Silvia, de este 59º Festival Folclórico Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclore. Mirando las estrellas desde el centro de Garzón, es fácil imaginar por qué en el Huila se le rinde culto a nuestra cultura ancestral. Una cultura que vive el folclor y el amor por nuestras tradiciones. Quizás fuera la belleza de la región del Huila la inspiración del bambuco, baile que se convirtió en símbolo nacional. Historias de amor se cuentan en sus movimientos, y los paisajes de nuestra región se tejen en nuestros vestidos. Vamos, vamos para el Huila, compadre, a la fiesta del San Juan y del San Pedro. Pégase la rodadita que en el Huila los espera. De Bogotá para Neiva son los caminos de fiesta, con orquestas y aguardiente, un buen asado para la vieja. Que la cabalgata viene, mi bizcocho acorralé. Nos vamos para Garzón, al reinado de la alegría, con su desfile de reinas hay folclor de noche y día. Gozamos de corazón las costumbres de mi pueblo, que empiezan con la alborada, porque San Juan y San Pedro. Nos vamos para Garzón, al reinado con su desfile de reinas, hay folclor de noche y día. Gozamos de corazón las costumbres de mi pueblo, que empiezan con la alborada, porque San Juan y San Pedro. Garzón. Recuerdos que incontables son decirlos, su fiesta nos engalana para el mundo, es de mi pueblo, el corazón de mi Huila, la capital diocesana, por todo lo que ha brindado te amaremos con el alma, jamás olvido tus tierras que por siempre me bendice, y el sonar de una guitarra se convierte en deleite, jamás olvido tus tierras que por siempre me bendice, y el sonar de una guitarra se convierte en deleite. Garzón, yo soy de ti. Mujer huilense, símbolo de valentía, tenacidad
y arraigo por nuestras tradiciones. Garzón, se pega este año también la rodadita a la ciudad de Neiva con su representante Heidi Artunduaga Correa, y esta fue su presentación ante todos ustedes. Continuamos en el centro del departamento, ahora nos vamos para el municipio de Gigante, la capital cacaotera de Huila. El nombre de la obra, Paraíso Giganteño, origen de la danza, años 20 y 30. Carácter de la danza, es una danza popular y de laboreo en pareja. Nombre del director, Denise Alexandra Barrios Atahualpa. Esta noche, la representante del municipio de Gigante, Daniel Andrea Cardoso Perdomo, baila con Juan David Cuenca. Temas musicales, lamento indígena, ritmo indígena andino. Asimismo, fiestas del cacao y el café. Es un ritmo bambuco del compositor Baracoa. Este mosaico cultural rinde homenaje a estos personajes y cómo a través de dicha historia de amor se sientan muchas tradiciones autóctonas de esta región, como son el reinado del cacao y el café y todo el jolgorio que se destaca en este acontecimiento y la producción, comercialización del cacao. Esta muestra folclórica pretende abrir caminos para que turistas de todas las regiones conozcan de Gigante y se animen a visitarlo, a disfrutar de sus bellezas naturales y del calor de sus gentes. Se hará un recorrido por diferentes ritmos representativos del Huila, como lo es el bambuco, en donde a través de ellos se presenta una historia carismática investigativa sobre algunas de las bondades que caracterizan al municipio de Gigante. Disfrutamos a esta hora la muestra folclórica de estas 15 bellas mujeres opitas que se disputan, Silvia, el título de señorita Huila al reinado nacional del bambuco. Igual debemos seguir con la programación del festival, del 59º Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor. Para mañana a las 9 de la mañana, la muestra audiovisual Huila de Película en la Biblioteca Departamental Olegario Rivera. A las 4 de la tarde, el Encuentro Nacional de Bandas Sinfónicas Abel Valderrama Yusi. Y a las 8 de la noche, la velada de elección y coronación de la Reina Departamental del Bambuco 2019 en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés. Estamos a pocas horas, Silvia, de conocer a nuestra representante, a nuestra próxima señorita Huila al Reinado Nacional del Bambuco. Seguimos disfrutando de estas muestras folclóricas de esos municipios que este año participan en el Reinado Departamental del Bambuco. Al lado de Matanzo, pasa el río Magdalena, subiendo los atares.
casa Mirta Jun. Gigante es mi tierra linda, gigante es mi tierra hermosa. Gigante presente en este reinado departamental del Bambuco 2019, su representante Daniela Andrea Cardoso Perdomo. Silvia, del municipio de Gigante, ¿para dónde nos vamos ahora? Ahora nos vamos para el municipio de La Argentina, territorio de paz y equidad social, con su representante María Paula Trujillo Ramírez. La Argentina, un paraíso natural. Origen de la danza, folclor huilense. Carácter de la danza, festivo. El director y coreógrafo, directora Sonia Gómez, y el coreógrafo Dylan Tique. Su parejo esta noche en la muestra folclórica de la señorita La Argentina es Israel David Montealegre. Los temas musicales, Llegó mi festival, San Juanero, del maestro Hernando Vivas. Fiesta Grande, Bambuco Fiestero, de Zully Meneses. La Vecinita, rumba del maestro Víctor Hugo Reina. La muestra tiene como intención resaltar la idiosincrasia del municipio de La Argentina para enaltecer la cultura huilense, dándole a conocer al visitante o turista una rica gama de folclor y tradición. La Argentina, territorio de paz y equidad social presente en este reinado departamental del Bambuco 2019. Disfrutamos a esta hora desde el Centro de Convenciones y Eventos José Eustacio Rivera la muestra folclórica de las 15 candidatas aspirantes que se disputan el título a ser la próxima señorita Huila al reinado nacional del Bambuco 2019. Mañana la cita es en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés, en esta gran noche velada de elección y coronación a las 7 de la noche. Con ustedes, la Argentina, María Paula Trujillo Ramírez. Desde la antigua capital minera de Colombia, los saluda María Paula Trujillo Ramírez, señorita La Argentina, municipio de valles, mesetas, colinas y gente amable. La Argentina, un paraíso natural. Alisto pues la tucamba, que ya comienza la fiesta, que suene bien la tambora, que llegó mi festival. Mi festival, mi festival. Ya comenzó la fiesta de mi región. Festival de mi huila es festival del folclor. Que mi tierra sea igual, que viva todo el Huila, viva nuestro festival, y que viva.
festival, mi festival, mi festival. Hoy quiero contarles que llegó el día y la fiesta linda ya va a empezar. Llamen todo el pueblo y traigan los niños, que se entere todo el mundo que va a empezar. El olor de la guayaba denuncia a todo mi pueblo, que la chiva de Cecilia de salida va. Ya llegó el San Pedro, vamos a bailar, y en la fiesta grande siempre hay que cantar. Ya llegó el San Pedro, vamos a bailar, y en la fiesta grande siempre hay que cantar. Tengo una vecina que me tiene enamorada, cuando sale de su casa me coloco sonroja. Me la encuentro en el colegio, apenas me volteé a ver, que hace temblar mis piernitas y sudar hasta los pies. Mi vecinita tiene una cosa que me enloquece cuando yo estoy a su lado. Su sonrisita de cinco dientes, 20 pequitas y unos ojos disgustados. Mi vecinita tiene una cosa que me enloquece cuando yo estoy a su lado. Su sonrisita de cinco dientes, 20 pequitas y unos ojos disgustados. Con la vecinita del maestro Víctor Hugo Reina, la representante de la Argentina, María Paula Trujillo Ramírez, culmina su presentación ante todos ustedes. Continuamos en el occidente del departamento y hacemos el llamado a la representante del paraíso folclórico del Huila, del municipio de La Plata, Erika Juliet Vega Díaz. El nombre de la obra esta noche de la muestra folclórica es La Plata, cuna de tradición, origen de la danza, típico tradicional, carácter de la danza picaresco, alegre y festivo. Nombre del director, John Jairo Sarria, quien será también su parejo en la muestra folclórica. Los temas musicales, La Mistela, San Juanero del maestro Jorge Villamil Cordobés. Además, Como mi huila no hay, Bambuco, y la rumba, Mamá me la vela. Esta propuesta escenográfica destaca la alegría de los mojos al llegar al festival, pues somos la cuna de las fiestas, tradiciones del departamento del Huila. El sanjuanero, la mistela, rinde homenaje a la bebida típica de la región. El bambuco, como mi tierra no hay, rinde homenaje a varios municipios de nuestro departamento. Y la rumba campesina, mamá me la vela, es un homenaje a las campesinas, que fueron fuente de inspiración de las festividades folclóricas. Municipio de La Plata. Disfrutamos a esta hora las muestras folclóricas de estas 15 candidatas, 15 representantes, 15 municipios que se disputan el título de la próxima soberana de los huilenses al Reinado Nacional del Bambuco en este 59º Festival Folclórico. Agradecemos a nuestros patrocinadores, quienes hacen posible la realización del 59º Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor. Porque en San Pedro me lo tomo doble o nada, aguardiente doble anís sin azúcar y doble anís tradicional. Cerveza Andina. Bavaria. Las Ceibas, empresas públicas de Neiva. Banco de Occidente. Alcanos de Colombia. Centro Comercial San Pedro Plaza. Banco de Bogotá. Thank you.
representantes, 15 municipios al reinado departamental del Bambuco 2019. Evento realizado por la Gobernación del Departamento del Huila, porque el camino es la educación, y a través de la Corporación Corpo San Pedro. Este año bailamos San Juanero en las redes sociales con el hashtag o numeral Yo Bailo San Juanero, que ya de por sí, Silvia, es tendencia número uno en redes sociales. Agradecimiento especial también a los medios de comunicación, quienes hacen posible las transmisiones de cada uno de los eventos, a los medios hablados, a los medios escritos y, por supuesto, televisivos. Y a todos los que llevan hasta sus hogares las transmisiones en vivo y en directo de cada uno de los eventos de nuestro festival. Estamos disfrutando las muestras folclóricas de las candidatas departamentales. Hasta el momento, un recuento de las candidatas que han pasado por el escenario. El municipio de Acevedo, Algeciras, Baraya, Campo Alegre, Colombia, Garzón, La Argentina, y se prepara el municipio de La Plata. El Huila muestra su folclor y Colombia, el mundo entero, baila San Juanero en la capital, Opita. San Pedro, hijo mío, vete pa'l Huila a cumplir esta misión. Harás parte de las fiestas más bellas de la nación. Al reinado departamental, llévate una señorita que represente a La Plata y sea reina de los opitas. Está bien, Padre Santo, tus mandatos cumpliré, y al reinado departamental esta reina llevaré. Conozcan la tierra más generosa, Opita grande nací, Opita me moriré. Me corre sangre orgullosa, como el Magdalena soy, bravo como la Gaitana, con nobleza y corazón. Ay, ole, ole, lolay, como mi Huila no hay. Folclórico resplandece, San Sebastián es plateño, pujante linda Tesalia, un cofrecito de ensueño. Baicol es la maravilla, patrimonio y tradición, Nataga lleno de ancestro, de costumbres y de amor. Algeciras manantial, del Huila la gran despensa, todo un cacao gigante, grande, grande tierra buena. Ay, ole, 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 como mi Huila no hay. ¡Chupe! ¡Llegó San Pedro! ¡Uy! ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que está pasando? Y que ya yo no me aguanto y mamá me la veló. En el trabajo y tampoco hay en la casa, y que menos en la calle, mamá me la trancó. Allá en la casa, mamá me la vela. Si voy a un baile, mamá me la vela. Y en el trabajo, mamá me la vela. Y con mi novia, mamá me la vela. Salgo a la calle, mamá me la vela. Si voy a cine, mamá me la vela. Si llego a Tello, mamá me la vela. O llego a Neiva, mamá. Con esta puesta en escena, la representante del municipio de La Plata, Erika Juliet Vega, se presenta ante todos ustedes. Y del paraíso folclórico del Huila, nos vamos para la capital bambuquera de América, la capital del río Magdalena,
la representante del municipio de Neiva. Representando a la capital del río Magdalena, a Neiva, es Juanita Ruiz Peña. El nombre de la danza, orgullosamente Opita. Origen de la danza, huilense. Carácter de la danza, danza folclórica. Nombre del director, Diana Paola Moreno. Esta noche, Juanita Ruiz Peña bailará con Carlos Pinto. Temas musicales, Neiva la Reina, Val San Juanero, del maestro Eduardo Pastrana Moreno. Ojo al Toro, bambuco tradicional, del maestro Cantalicio Rojas. Y La Vaquería, bambuco del maestro Jorge Villamil Cordobés. Con esta presentación, la representante del municipio de Neiva, Juanita Ruiz Peña, rinde homenaje a nuestra idiosincrasia, baile de pareja, conquista y enamoramiento, donde se resaltan los ritmos tradicionales del departamento del Huila. A continuación, la gran puesta en escena, la presentación de la candidata, la representante de la capital del Huila, Neiva, Juanita Ruiz Peña. Silvia, que ya de por sí lleva pocas horas de haber sido elegida como la reina de los neivanos. Así es, la noche inmediatamente anterior fue escogida como la representante de Neiva al reinado departamental del Bambuco. Ella representó a la Casa Roldán. Recibimos con un fuerte aplauso a la reina de la casa, la anfitriona Neiva, Juanita Ruiz Peña. Villa de la limpia Concepción, del Valle de Neiva, donde floreció Don Diego de Ospina, así la llamó. Hoy ciudad pujante de fe y promisión. Neiva, reina bambuquera, de días radiantes, noches de pasión, tiene por corona los rayos del sol. Cautiva el encanto de su amante corazón. Es el 5 de diciembre y el vaquería general, que preparen la lazada, que nadie olvide la sal y que traigan el herrete porque vamos a marcar. Sáquenle el ansia al toro, cuidado, te puede cornear. Ese torito matrero de la Sierra del Gramal, ese torito matrero de la Sierra del Gramal. Toro traicionero, que escarpas en la barranca. Toma, 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 torito cachilancero, que yo quiero capotearte en la fiesta de San Juan. Toma, 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 torito cachilancero, que yo quiero capotearte en la fiesta del San Juan.
Ella es la representante de la capital bambuquera de América, la representante de Neiva, Juanita Ruiz Peña. Y de Neiva nos vamos para la capital marmolera del departamento del Huila. De por sí, Silvia, para el municipio de donde es oriunda la actual reina, la actual señorita Huila, María Camila Vivas. Nos vamos para el municipio de Palermo. Quien llega a este reinado departamental con su representante, Karen Lizeth Chavarro Fierro. Su presentación sobre este escenario en esta muestra folclórica se titula Sombrero de Pindo, del director Fermín Enrique Rueda Gutiérrez. Bailará con su parejo Fermín Enrique Rueda Gutiérrez temas musicales titulados Sombrero de Pindo, ritmos rajaleñas del compositor Hernando Vivas. Sombrero de Pindo, ritmo bambuco del compositor Eduardo Pastrana Moreno. La muestra folclórica de la representante de Palermo está basada en el pindo, en donde se quiere resaltar el proceso desde la recolección de la materia prima hasta la elaboración del producto final. Rinde admiración por aquellos artesanos quienes son los encargados de trenzar, coser y darle toque final a este producto. En la propuesta escenográfica se plasma un lugar en donde se elaboran los productos de pindo, mostrando a una artesana quien está confeccionando un sombrero que es su mayor y más hermosa creación. Ella canta y declama unas hermosas palabras a esa riqueza que tiene Palermo, que tiene para dar a Colombia y al mundo. La representante del municipio de Palermo. Disfrutamos a esta hora desde este mágico lugar, Centro de Convenciones y Eventos José Eustacio Rivera, la gran muestra folclórica de estas 15 candidatas aspirantes al título de Señorita Huila al Reinado Nacional del Bambuco, para que nos programemos mañana en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés para la gran noche de velada de elección y coronación. Con doña Lucia Garzón son las manos sombrereras, artesanos palermunos, con su arte preservado, símbolo de Palermo, un símbolo de Palermo, el sombrero bien
trenzado. Lucen los campesinos a risca de medio lado. También lo llevan danzantes para bailar malo parado. En la vaquería también llevo mi sombrero al oro, que muestro con gallardía en mi potro cimarrón. En San Pedro y en San Juan, en San Pedro y en San Juan, en San Pedro y en San Juan. Con aplausos despedimos a la representante de Palermo, Karen Iset Chavarro Fierro, quien realizó su presentación, su muestra ante todos ustedes. Despedimos al municipio de Palermo y ahora nos vamos para el sur del departamento del Huila, para el hermoso Valle de Laboyos, el municipio de Pitalito, con su candidata Karen Johanna Moreno. El nombre de la obra, Pitalito, legado ancestral colombiano y español. Origen de la danza festiva. Carácter de la danza indígena y folclórica. Nombre del director, Germán Tique Reyes, quien será además el parejo esta noche en la muestra folclórica de la representante del hermoso Valle de Laboyos, el municipio de Pitalito. Temas musicales, Guaitipán, indígena del maestro Faiber Olave. Pitalito, tierra señorial. Un paso doble de Ricardo Ayerbe y Alberto Ordóñez. Y Pitalito de mi corazón, bambuco también del maestro Faiber Olave. La señorita Pitalito presenta historias típicas y culturales de la gente laboyana, destacando a su municipio como una tierra grata, señorita y hermosa representante de la elegancia y técnica del baile. Los cafetales, los caballos finos de andar, las artesanías y el folclore como patrimonio cultural, mostrando a Pitalito. Es un lindo rinconcito que te espera donde vivo muy feliz. Pitalito, Karen Johanna Moreno. Yo quiero volver para nunca más salir. Mi tierra es la voz.
mañana no la dejo de querer. Esté donde yo esté, siempre yo regresaré. Mi tierra la boyana no la dejo de querer. Esté donde yo esté, siempre yo regresaré. Los laboyanos se pegaron la rodadita, Silvia, a la capital del departamento del Huila con su representante Karen Johanna Moreno. Y de Pitalito nos vamos para un municipio cercano a Neiva, para el municipio verde, Silvia Rivera. Así es, el municipio de Rivera con Ana María Rayo Garzón. El nombre de la obra para esta noche, para esta muestra folclórica, es Rivera Natural y Folclor. Origen de la danza mestizo, carácter de la danza tradicional festivo. Nombre del director y coreógrafo David Alfonso Cardona, quien además será el parejo durante su muestra. Temas musicales, el vals Rivera, del maestro Álvaro Córdoba Farfán. Alegría de mi pueblo, bambuco de Carolina Ramos. Y Cuéntame Gabriel, merengue campesino de Ricardo Castro Silva. Resaltando la flora de nuestro departamento y en especial la flora insignia del municipio verde, la orquídea, queremos rendir un homenaje al bello folclor que emana este rico paraíso, partiendo desde la majestuosidad del pasillo, pasando por la alegría del bambuco y cerrando con el festejo de un merengue campesino para mostrar una Rivera natural y folclórica. Rivera presente en la ciudad de Neiva. Este año somos tendencia en redes sociales gracias al hashtag o numeral Yo Bailo Sanjuanero de la corporación de nuestro festival Corpo San Pedro. Los invitamos a bailar sanjuanero y a postear sus imágenes y sus videos usando este hashtag o numeral Yo Bailo Sanjuanero. Invitación también que hace la gobernación del departamento del Huila, porque el camino es la educación. Son 15 candidatas que se disputan este importante título de ser la reina huilense en el certamen nacional del bambuco. Esto lo conoceremos mañana en el Parque de la Música. Nace la flor insignia de mi municipio, la orquídea. Soy Ana María Rayo Garzón, la orgullosa representante del municipio verde, Rivera. Mazorcas y la pulpa del cacao en las paseras va esparciendo el aire fresco por la estancia que componen los paisajes de Rivera. Rivera, cuna del gran maestro, orgullo de Colombia y del Huila en especial. Tienes el prodigio divino de tener clima fresco y vida primaveral. Todos a gozar, ya llega el San Juan. Ya llega San Pedro que nos viene a saludar.
guarapo picantón. Olor a lechona y a guarapo picantón. De sus frutos, café y cacao, caña y uvas también, agua azucrada que es muy medicinal, y un gran amigo que se llama Gabriel. Fue la presentación de la candidata del municipio de Rivera, Ana María Rayo Garzón, quien se pega también la rodadita este año a la capital del Río Magdalena, Neiva, en este 59º Festival Folclórico Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor. Y del municipio de Rivera pasamos, Silvia, al municipio de Teruel, su representante este año, Lina María Rojas David. El nombre de su presentación es un mosaico cultural, aroma de café. La danza de los años 20 y 30, danza de laboreo en pareja, de director Denis Barrios Atahualpa, y lo interpretará con su parejo Juan David Salazar. Escucharemos temas musicales, Café de Colombia, Bambuco, del compositor Lucho Arroyo. Las sardinas de mi pueblo, un merengue campesino del compositor Gilberto Pérez. La representante del municipio de Teruel hace un homenaje al rajaleña, ritmo característico del campesino huilense, en donde se muestra la vena musical que los caracteriza y los hace musicalmente creadores, para luego adentrarse a los hermosos cafetales con aroma, exclusividad y calidad que los diferencia de los demás y vivenciar las anécdotas de sus recolectoras en el trabajo diario. Finalizando con la magna celebración del Día del Campesino, digna fiesta de popularidad y tradición en el municipio de Teruel, en donde se reúnen todos los trabajadores de la tierra para compartir sus productos y festejar la abundancia agrícola de sus campos. En este recorrido del municipio de Teruel, se resalta el trabajo agrícola y musical de sus habitantes, incluyendo anécdotas de personajes representativos. Ella es Lina María Rojas David, representante del municipio de Teruel. Les recordamos mañana la cita puntual a las 7 de la noche en el majestuoso Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés. Noche mágica, Silvia, noche de velada de elección y coronación de nuestra próxima señorita Huila al Reinado Nacional del Bambuco, la sucesora de María Camila Vivas. Paraíso cafetero del Huila y retorno de paz. Fiesta, qué linda fiesta. Fiestas, las de mi tierra. Suenen los rajaleñas, porque ya empezó la fiesta. Música.
pisa la montaña, brotando entre la tierra y sus entrañas, desgranos del café que van meciéndose el vaivén que marca el paso de la mula al recoger. Ya se encuentra a punto de empacar, el saco de pique listo está, va para aromar al mundo entero con aroma de los cielos, es café del nacional. Dígame usted si no es rico charlar y con un tinto acompañar algún momento familiar. Dígame usted, paisano, si es ajeno al orgullo que inspira ser de acá. Ahora sí, no me queda otro remedio que empacar los corotos y echarme un aventón. Me voy con las mochilas al hombro, me llevo los anzuelos y también el arpón. Para ver si pescando en otras aguas me cojo una ballena o me gana un tiburón. Las sardinas de mi pueblo ya están feas, se están poniendo flacas y saben a jabón. Me voy con las mochilas al hombro a pescar en las aguas de la China o del Japón. Ella es Lina María Rojas David, representando al municipio de Teruel. Hacemos un alto en la presentación de estas muestras culturales de las representantes al reinado departamental del Bambuco. Consideramos que es el momento justo, ideal, para rendir homenaje y exaltación a una agrupación folclórica de nuestro departamento del Huila. Me dispongo entonces a leer el acta. Gobernación del Huila, Secretaría de Cultura y Turismo, resolución número 029 del 2019, por la cual se exalta la vida y obra de una agrupación folclórica huilense. El Secretario de Cultura y Turismo encargado del departamento, en uso de sus facultades legales y considerando que compete al gobierno departamental, exaltar a las personas o instituciones que sobresalgan por sus servicios eminentes al Huila y proyecten una buena imagen del departamento ante el país y el mundo. Que la agrupación folclórica Renacer Plateño, creada por Henry Pérez Ortiz en La Plata, Huila, el 2 de abril de 1997, ha desarrollado toda una encomiable labor folclórica, convirtiéndose en una de las más connotadas agrupaciones dancísticas del Huila, donde ha cosechado grandes triunfos en el ámbito nacional, realizando un arduo trabajo en defensa de la cultura del departamento como destacada impulsora de las manifestaciones dancísticas, surgido por la investigación y exploración de los entornos locales y permitiendo la divulgación del folclore huilense. Que la agrupación folclórica Renacer Plateño ha recibido innumerables reconocimientos por su vida y obra, además de representar al Huila en eventos del orden departamental y nacional, dejando el nombre del departamento muy en alto gracias a su invaluable contribución cultural con las manifestaciones dancísticas del departamento. Se ha llevado nuestro mensaje a diversas latitudes de Colombia. Que el Secretario de Cultura Departamental, la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento, reconoce al gran aporte cultural que durante varios años ha hecho por el Huila la agrupación folclórica Renacer Plateño. Resuelve, artículo primero, exáltase la vida y obra de la agrupación folclórica Renacer Plateño por su invaluable contribución al fortalecimiento de la cultura e impulsora del folclor huilense para bien de la comunidad de esta tierra de promisión. Artículo segundo, exhórtase a las generaciones de gestores culturales, bailarines y seguidores del área dancística de hoy y de mañana, continuar el ejemplo de esta prolífica y extraordinaria agrupación folclórica huilense que desde su cotidianidad engrandece nuestro terruño y el país. Artículo tercero, hágase entrega de la presente resolución en nota de estilo en el acto especial el 28 de junio de 2019,
en el municipio de La Plata, al maestro Henry Pérez Ortiz, al director Carlos Armando Leiva Medina, exdirectores e integrantes de la agrupación folclórica Renacer Plateño. Comunícase y cúmplase, dado en Neiva los 25 días del mes de junio de 2019. Firma el secretario de Cultura y Turismo del departamento del Huila, doctor Alfonso Barragán Perdomo. Por favor, un fuerte y merecido aplauso. Ellos son la agrupación folclórica Renacer Plateño, quienes engrandecen la cultura y el folclor de la tierra opita. Muy buenas noches, señor secretario de Cultura Departamental, a cada uno de los delegados, a la primera dama de nuestro departamento, a las reinas y a cada una de las personas aquí presentes. En nombre de la agrupación de danzas folclóricas Renacer Plateño, hoy Academia de Danzas Renacer Plateño, de la Villa de San Sebastián de La Plata, paraíso folclórico del Huila, damos los agradecimientos por los aportes, por la colaboración que siempre nos han dado. Una de las personas, el doctor Guillermo González, Luis Calisto Bravo y todas aquellas personas que nos han colaborado. Mil y mil gracias. Que se escuchen los aplausos para la agrupación huilense Renacer Plateño. Muy merecido ese reconocimiento. Y ahora, para cerrar con broche de oro esta presentación de las muestras folclóricas de las reinas departamentales, llamamos al municipio de Villavieja. Villavieja cierra con broche de oro la capital paleontológica del departamento del Huila. Lina María Rojas Sánchez, su representante al reinado departamental del Bambuco. La representante del municipio de Villavieja presenta un baile, Baile Conmigo Villavieja, una música del Huila mezcla danza folclórica del director Javier Almanza García. Baila también con este mismo personaje Javier Almanza García temas musicales, himno de Villavieja, un pasillo del compositor José Heriberto Aldana, republicano, un bambuco fiestero del compositor Luis Calvo, y cierra también con broche de oro con un para gritar San Juan, sanjuanero, bambuco fiestero del maestro Adactanacio Oscar Gallego. La muestra de la representante del municipio de Villavieja es un baile, costumbres y cultura. Abuelos, jóvenes y niños disfrutan del folclor. Villavieja celebra y baila a ritmo de tambor, tiple y guitarra los aires de San Juan y San Pedro. Planimetría de pareja, donde se ejecutan pasos, figuras que marcan y resaltan la belleza de la mujer opita. Juego de conquista, picardía, lucidez, hermosura de los orígenes culturales, lleno de color y armonía, y ante todo, gozar, vivir y sentir en la sangre, en la piel, la vibración de que ha llegado el San Pedro. Con ustedes, Villavieja. Villavieja, destino turístico del departamento del Huila, ciudad ilustre. Con ustedes, Su Majestad, Lina María Rojas Sánchez, señorita Villavieja. Como ser republicano, viva San Pedro, vamos a bailar.
tierra mil flautas cantoras. Tengo en esta tierra ritmo de tamboras que se baila siempre en San Pedro y San Juan. Tierra mil flautas cantoras. Tengo en esta tierra ritmo de tamboras que se baila siempre en San Pedro y San Juan. Villavieja, como empresa progresa, desierto de la Tatacoa. Ella es la representante del municipio de Villavieja, Lina María Rojas Sánchez, representando a la capital paleontológica y astronómica de Colombia. Escuchamos muy buena energía por parte de las barras y queremos cerrar con broche. Bueno, pues ahí estaba escuchando las comitivas, el baile. ¿Dónde está la de gente cada uno de los municipios a cargo de las candidatas participantes al certamen departamental del Bambuco? Hablemos de nuestros patrocinadores: Almacén Central de Electrónica, repuestos, accesorios y artículos electrónicos, calle Quinta número 387, celular 310-340-0834. Pueden encontrarlos también a través del Facebook Central de Electrónica Huila DCG, así de sencillo. Pote Seguro, su seguro seguro, carrera cuarta número 1061, su seguro seguro lo encuentra en Pote Seguro. Tentaciones de Amor Neiva, los mejores detalles, desayunos, sorpresas están en Tentaciones de Amor Neiva. Teléfono 317-785-2736. Hoy estamos gracias a DH Radio de la Casa Editorial Diario del Huila. También gracias a Dial Producciones, don Aldemar González en el municipio de Campo Alegre. También un abrazo especial a la Administración Municipal del municipio de Campo Alegre. Canagua, Canal 2 en el municipio de Palermo. Tu mejor sonrisa la encuentras en Odonto Plus, Centro Comercial Oasis Plaza, locales 51 y 52, teléfono 867-9656, celulares 310-852-4197, 311-272-3676. Odonto Plus, tu mejor sonrisa. Fuego, implementos deportivos y dotaciones, carrera segunda número 1128, teléfonos 872-313-618-4418. Fuego, implementos deportivos y dotaciones. Bueno, continuamos disfrutando. Gracias a la alcaldía de la ciudad de Neiva, la razón de todos, gobernación del departamento del Huila, porque el camino es la educación. Bueno, hoy tenemos una hermosa sonrisa aquí comercial. Palco, Rumbero Foncavi, Fondo de Empleados de Cadefi Huila Limitado. Así de esta manera nos estamos despidiendo de esta noche llena de folclore, de muestras artísticas de los diferentes municipios a cargo de las candidatas participantes al certamen Reinado Departamental. Bueno, pues nos estamos despidiendo desde el Centro de Convenciones José Eustacio Rivera, Harold Poloche, David Poloche, Alexander Hernández también haciendo el apoyo fotográfico, y quien les habla, Arnoldo Merchán, les dice a todos ustedes muchas gracias. Dios los bendiga y compartan esta transmisión. Somos Movison. Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo. Dios los bendiga. Hasta pronto.